En su exquisita enciclopedia de datos inútiles, el periodista y escritor Homero Alsina Tebenet consigna la existencia del libro Hablan los expertos, editado en Estados Unidos en 1984. Son un millar de afirmaciones disparatadas, dichas en muy diversos momentos por gente que era sabia o que creía serlo. Algunas joyas del libro. El pintor francés Paul Delaroche, tras examinar en 1839 la primera exposición de daguerrotipos, o sea, el comienzo de la fotografía, dijo: a partir de hoy, la pintura ha muerto. No habrá otra guerra mundial, anunció Henry Ford en 1928, una década antes de que explotara la peor guerra de la historia. En 1970, la editorial inglesa W. H. Allen & Company envió al escritor Frederick Forsyth una breve nota de rechazo. Su libro no tiene interés para el lector. En 1983, las ventas del Día del Chacal habían llegado a 8 millones de ejemplares. Mi invento podrá ser explotado durante cierto tiempo como una curiosidad científica, pero aparte de ello, no posee ningún valor comercial. El invento era el cine y el equivocado profeta fue Auguste Lumière en 1895, el mismo año en que junto a su hermano realizaron la primera exhibición ante el público. En 1913, Thomas Alva Edison dijo: el cine sonoro no sustituirá a la película muda normal. Existe una inversión tan tremenda en el cine mudo que sería absurdo perturbarla. El libro Hablan los expertos no tiene edición en castellano, explicó Homero Alsina Tebenet. Si de gente sabia o que cree serlo, en Argentina el libro sería cuanto menos apócrifo. Habrá más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. No se las pierda. Si Eduardo Vergara Leumann fuera inglés o norteamericano y su boutique no estuviera en Buenos Aires, sino en Londres o en Nueva York, él y su espacio serían venerados desde aquí con cierta envidia. Hay un lugar por donde pasaron todos los pintores y todos los músicos, y todo aquel que tuviera algo inteligente o genial para mostrar. Pero está acá, le tocó ser argentino y sostener su boutique contra viento y marea. Eduardo Vergara Leumann parece haber estado siempre. Si no existiera, alguien debería inventarlo. Y me estabas contando de cómo hiciste esta casa. Entonces, ¿en el 70 la compraste? La compré y empecé a tirar paredes. Y confundí una historia que a mí me correspondía un subsidio por la demolición de obras de arte perdidas, porque allá se perdieron paredes de Valle Plana, claro, todo Berni, empatadas. Aunque sabía que siempre tenía la posibilidad de hacerlo de nuevo, pero ahí se perdió muchísimo. Y yo acepté préstamos por subsidio, que fue una barbaridad. Y entonces veía que demolían un fragmento de la 9 de julio, tac, iba y compraba. Se armaba este collage que yo sabía que iba a desaparecer. Buenos Aires, decía Malroque, era la capital de un imperio que nunca existió. Pero realmente Buenos Aires era el testimonio de un collage de diferentes, por ejemplo, tenías el salón italiano, el comedor italiano, la sala francesa. El patio español, las cerámicas eran de tal lado. El roble de Eslavonia. Sí, el río Roble. O sea, todas esas historias a mí me gustaban, porque aquella cenefita de allá era más difícil de tener y conseguir. Pero ojo que todo vino con un afán de que ahora yo querría limpiar la mitad. Para poder mantener hay que vender la mitad de todo lo... hacer una asociación sin fines de lucro. Todo lo que hay, 5, no puedo tener 30 Bernis. Antonio Berni, 14 de mayo de 1905, 13 de octubre de 1981. Su arte comprometido y su mirada del mundo hacen de Antonio Berni uno de los grandes maestros de la pintura mundial. Trabajó con Siqueiros cuando este pasó una temporada en la Argentina. Su serie sobre Juanito Laguna se transformó en un clásico. Berni pasó su vida reflejando la problemática de los tiempos que le tocaron vivir,
Asumiendo la idea de que el artista debe comprometerse con su tiempo, desarrolló una pintura realista. Unos días antes de morir, declaró que el arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura, es una forma de amor. Paso un día después de 20 años y veo que se vende, porque ¿a quién se lo vende? Que a Slavik Cohen, que era un chiquito así, de apuro, porque ya me tenía que ir, vivió siempre y lo dejó caer. Entonces, un día me llamaba y me decía, ¿no querés volver? No, que nunca más. Hasta que un día pasó por la puerta y lo veo salir a Portal. Y el que le cuidaba la casa, y yo digo, ay no, no me va a decir que lo va a comprar Portal, o que vive Portal acá. Cuestión que nada, llamo por teléfono, me dice, bueno, venga a verlo, la agencia que lo tenía. Entro, primero yo con un saumerio, porque no sabía cómo entrar al pasado. Claro. 20 y tantos años que no había entrado. La escribana Susana Otero, que era amiga mía del alma, una angióloga, uno del seminario INSA, el hijo de Liotta, que creo que hace film o fotógrafo, y otro, y no fue pasada. Y Daniel Angeloni, que iba reconociendo que veía al pasar a Mecha, a Malisa, a Sipe, a su... Bueno, yo nada, era como si hubiera entrado y digo, ¡ay, qué chico era esto! Con el saumerio, Susana le explota una vena, la angióloga hacía un ritual. Digo, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? Dice, y acá quiere hacer, ahí larga Osvaldo, el que cuidó. Y acá Portal quiere hacer un zoológico y una empresa de producciones para el hijo. Zoológico. No. ¿Cómo se te ocurrió inventar la Botica del Ángel? ¿Cómo fue? Mira, yo lo que quería hacer era una sastrería teatral, porque había tenido una cantidad de programas de televisión y veía, después de un viaje a Londres, que fui invitado por el British Council, que cada barrio, digamos, cada lugar de Londres tenía una sastrería teatral para los festivales, para lo que fuera. Uh-huh. Y acá nunca había más que depósitos de ropa. No había probadores, no estaba bien clasificada la ropa. No tenían espacio porque habían hecho todo el cine argentino, todo el teatro. Y al ver ese escenario, busqué siempre que la gente, lo que más molestaba en televisión era los ruedos, los chingues y las arrugas. Y si vos no tenías un cuadrado en el medio y veías de todos lados, no sabías lo que pasaba con una pollera. Uh-huh. Y al hacer en la calle Lima, que sabía que iba a caer con la 9 de julio, hice ese escenario, me fui ese día al canal 11 o 13, y cuando vuelvo el carpintero se equivocó, hizo un escenario de punta a punta de lo que era, digamos, el comedor y salón fumoir, como tenía en esa época. Y la noche que se abrió como sastrería, dije, bueno, voy a llamar a todos los pintores que conozco. Así aparecieron Berni, Soldi. A Soldi lo criticaban por la cúpula del Colón, que tenía muchos colores. En cambio, en la Botica, que era una cupulita así, tapa en water, porque ni para marco tenía, le pusieron como si fuera la obra máxima. Entonces dije, bueno, que Diego, el hijo, pase como se hizo el Colón. Uh-huh. Y se empezó pasando eso, como era sastrería, se ponían sombreros. Pero la noche de inauguración fue la última salida de doña Lola Membrives. Y ella creyó que era un teatro chico. En esa época no existía en San Telmo, ni Montserrat, claro, ni Café Concert, ni nada. Todo uh-huh. vino 2 o 3 años después de la Botica, a raíz que era un gran negocio. Uh-huh. Entonces Lola empieza, sube y da 3 golpes, canta La Lola se va a los puertos, lo recita. Estaba Miguel de Molina y lo invitó a... Estaba Miguel de Molina. Allá, llegó con un ramo de perchas en vez de flores, porque era sastre. Bueno, Mecha Ortiz, Sábato, bueno, está todo el mundo. Y esa noche le dio a la gente la idea de que se podía volver. Y al otro día era la calle Lima, muy angosta, al 600, que ahora hay una estatua que... Sí, Angelito. Y había cola. Pero yo venía... Un sastre. Pero ¿qué hacemos? Entonces, sastre, ¿qué tal? Le digo, bueno, agarra los sombreros de época, pongámoslo, una vitrola, y hace que les enseñas a bailar. Y se pasa a la película de Soldi. Y era un recorrer de gente, más como nunca se habían mezclado los pintores
más que era conocido Quinquela. Benito Quinquela Martín, 1 de marzo de 1890, 28 de enero de 1977. Fue el pintor más popular de nuestro país. De niño, pasó por un orfanato y luego fue adoptado. Como suele suceder con los artistas populares, sufrió la incomprensión de las vanguardias y de los dueños del arte elevado. A él no le importaba, prefería seguir siendo el pintor de la República de la Boca. Sus obras fueron expuestas en toda Europa y sus cuadros son, aún hoy, una muestra de la vida portuaria y las penurias y alegrías de los vecinos del Riachuelo. Popularmente Soldi era reconocido, pero no tenía imagen. Yo empiezo a hacer el programa de televisión de Botica al mes. A este se le ocurrió que lo tenía que hacer. Y empiezan a tener una hora de presencia en televisión. Con lo cual decían, pinté 30 años de mi vida y ahí salí un día. Y mirá, era la magia de la televisión cuando está bien utilizada para algo que fue difundir los pintores. Esto en Canal 13. Eso fue en el 13, a las 12 de la noche para que no hubiera dramas de rating. Poder decir una mala palabra que era una sola. ¿Cuál era? Y salía la música de Vamos a la cama. Decía la puta. Y ahí iba la música de Vamos a la cama que alcanza. Claro, la familia Telerín. Y entonces vino a ser en ese momento un montón de posibilidades de hacer lo que nadie se atrevía a hacer. No se atrevía, no se le ocurría. Metí con el público para abrir las carteras porque me gustó la Rinaldi. Era para ganar tiempo, que ella se cambiara o que repasara el tango que iba a cantar. Entonces ahí venían Abadi, ¿cómo se llama el otro psicoanalista que hizo? Raskowski. John Rivier, no, Raskowski también, Raskowski muchísimo. Hacían debates sobre el comienzo del cine drama, del psicodrama, de los ácidos, toda una conjetura. Yo lo decía, no es nada de eso, es que se abrió la cartera para llenar tiempo. Tampoco entré como una aspiración de ser actor o conductor o nada. Yo ya había intentado el teatro y cuando entré al cine ya me daba miedo, siempre me complica el estar como dueño de mi circo, ir a los programas. Es un horror. ¿Pero después hiciste cine? Después no, hice del mismo tiempo ese cine, pero cuando más fue que hice cuando me fui de acá. Claro, en Europa. Esa parte fue porque había que vivir de algo que se me dio muy fácilmente, que no busqué tanto. ¿Por qué te fuiste? Por una broma. No, por una broma y porque me la veía venir. ¿Cuál era la broma? Sé que el exilio, no, no importa ya, porque además vive mucha gente que me lo puede repetir. No, pero estaba... fue una operación muy jorobada que acá invadieron con bombas molotov, con de todo. Y dos meses de persecución pidiendo promoción, que hubo que negociarla, pero además en ese momento yo también era socio de Mestre y se juntaban las fechas, le tiraron bombas ahí a la policía, era todo este sector de Montserrat. ¿Y quiénes tiraban las bombas? Los tipos de la historia. Locos, lo mío. Muy loco, porque además después yo tuve que ser, negocié también que me querían proteger, entonces yo no puedo trabajar de que me tuve que ir y cómo sufrí, no, a mí me fue bárbaro. Fue un mal negocio en la venta de todo lo que tenía y lo que pude juntar, pero no hubiera conocido los años 70 de Europa y me salvaba los de acá. Fueron bravos, pero te vuelvo a repetir, nunca en mi historia prohibí ninguno de los que aparentemente le di fuente de trabajo. Nunca pregunté quiénes, qué pensaban. Marechal lo negaban. Ya no podía nombrarlo. Sí, totalmente. Borges era, ¿qué te puedo decir? Marco de Nelli, dudoso. Claro. Era empleado de correo, había ganado el premio Life. Porque Gorostiza, no podía poner a Boero. Pero la Boero siguió trabajando igual siempre. Que siempre le digo a la gente que nunca hay que conocer a quien uno admira sus obras. Es lo peor que hay. Vergara insiste, resiste, pero no aguanta. Todavía da lucha. Sus comienzos fueron como vestuarista
logró gran fama. Pasó por casi todos los canales, pero fue el canal 13 de los cubanos el que dio la posibilidad de crear la primera botica del Ángel en un edificio que era del canal, en el que Boar Mestre le dijo que hiciera lo que tuviera ganas de hacer. Volviendo a la primera botica, antes de irnos a Europa después, ¿cómo era la botica, digamos, la programación? ¿Cómo la programabas? La botica fue, ¿cómo te puedo decir? Un milagro para un momento en que, si bien te amenazaban que tenías pelo largo y minifalda ibas preso... Estaba hablando de Onganía, la época de Onganía. Sí. Juan Carlos Onganía, 17 de marzo de 1914, 8 de junio de 1996. Dictador de pésimo sentido del humor, que no solo cerró Tía Vicenta, sino que durante su mandato produjo la noche de los bastones largos y la persecución de las parejas que iban a los hoteles alojamiento. El cordobazo fue el comienzo del fin de su revolución argentina. Onganía llegó al gobierno, entre otras cosas, por la debilidad del gobierno de Illia y por una trama de complicidades que facilitó ese golpe en el que participaron sindicalistas, laboratorios extranjeros y medios periodísticos. Uno de los asesores del general fue el doctor Mariano Grondona. En la época de Onganía, lo único malo que a mí me pasó con censura fue que había un baño que había hecho Berni, el baño de Ramona Montiel. Y nunca vi, o sea, entre que hacían monstruos y la mezcla de personajes eran increíbles, nunca miré que los frascos que tenía en el baño decía abortos. Yo claro. Pasaba, decía, las estatuas, tapalo porque no es muy lindo, corran la cortina, era un bañito chico, con la figura de Ramona. La cuestión que al tiempo plateas un baño en el Ditela, le pone Onganía hace qué cosa, abajo tal cosa, y ellos lo cierran por esos textos. Y yo la ligo por aborto, pero lo divertido era que yo nunca leí la palabra aborto, que estaba escrita. Claro. Y decía, por unas esculturas que hagan este pelote. Y al poco tiempo me llaman para el único espectáculo oficial. Bueno, yo trabajé solamente dos veces. En la Plaza de Mayo con un general Irisíbar, un personaje muy increíble, que me llama y me dice, quiero que haga la botica en la Plaza de Mayo, frente a Onganía, con todo. Digo, no, nunca nos puede hacer, están todos prohibidos. Claro. Prohibidos porque además no se podía nombrar a él. ¿Pero quién se lo dijo? Alguien. Ah, bueno, dígale a alguien que si tiene talento tiene que actuar. Claro. Y actuaron todos los prohibidos. Censura. Emanuel fue la película porno más vista por los argentinos durante los años de Videla. Lo mismo pasó con otros clásicos del género, como Garganta Profunda o El Diablo en La Señorita Jones. La censura en la Argentina tiene una larga tradición. Desde los tangos procaces prohibidos por la Revolución del 30 hasta la prohibición de Cambalache durante la última dictadura. Los argentinos pasamos buena parte del siglo XX sin poder ver, leer o escuchar cosas que en lugares del planeta la gente veía, leía y escuchaba sin que por ello se produjera el apocalipsis. La Naranja Mecánica, El Último Tango en París, Novecento, tardaron años en poder ser vistas en nuestro país. Hoy, muchas de esas películas las vemos en la televisión. Nacha cantó con lo que lo reparió. Yo salí, me tropecé, salía en el momento que anunciaban a su excelencia con una paloma vestido de ángel y digo, ¡ay, la puta, la parió, orió! Bueno, todo eso dijimos, bueno, lo que va a pasar con que todo esto, no pasa nada. Y la última vez que me convocaron fue Pacho Done, para que insistiera con Libertad Lamarque que tenía que venir, que no quería venir. Bueno, entonces fue muy divertido porque terminamos haciendo muy lindo espectáculo y después nunca más. Después trabajé siempre como, digamos, dueño de mi circo o contratado, en el caso de El Rey Diferente, de esa televisión maravillosa que tenía dueños, no empresas. Uh-huh. O sea, vos sabías el gusto de García que te imponía en vivo e indirecto. Claro. Sabías que Romay te iba a dar el gaucho de oro y te lo iba a sacar con otra mano. Claro. Pero fue un creador de espectáculos teatrales. Uh-huh. Mestre era la prolijidad, el equilibrio, es el timbre, no te preocupes, llegó tarde. Y ¿qué más? Era el otro que estaba, bueno, en la época de Melco, que fue el Canal 9, bárbaro también. Y el 7, que iba cambiando, pero tenía siempre una lógica.
imprevisible, porque nunca sabía. Madanes, Blackie, no tuvo tampoco cualquiera como director. Madanes y Blackie al principio, claro, sí, también. Sí, además que continuidad y Bebe Bonardo. Bonardo hizo una televisión también muy interesante. Así que toda esa etapa de televisión fue buena. La última me tocó en Canal 11, 8 años, con un programa que decían que iba a durar... Botica de Tango. Sí, Botica de Tango, que iba a durar 4 programas. Hice 375. Me tuve que ir porque Yankelevich quería cambiar de día porque Martillo Hammer era la atracción. Ajá. Y ahí es lo mismo. Si ya empiezan a cambiar, mejor terminar. Bueno, volviendo a la botica, ¿quiénes pasaron por la botica? Pasaron, mira, pasó todo lo inimaginable. Yo a veces me olvido que Víctor Heredia cantó Opus 4, Buenos Aires 8. La Rinaldi, por supuesto. Ay, Susana Rinaldi fue la primera. Cuarteto del Centenario, La Chona. La Chona entró como una del público. ¿Ah, sí? Leonardo Fabio comenzó a cantar. ¿Cómo como una del público? Más querible, ¿eh? ¿Cómo como una del público? Claro, pues la Padilla en ese momento decía, estoy haciendo Dostoyevsky, todas estas cosas, sí. ¿Cómo en serio? Claro. Era todo teatro complicado, porque ella casada con el Reñidero, después antes claro. con el Checo. Lovero. Tenían como cosas en la cabeza que no cabía este personaje. Y entra un día La Chona, porque nos encontramos en Canal 13, y me dice, este chico, ¿cómo le va? Empieza a hacer ese personaje. Y digo, bueno, venía la noche, que mientras Rinaldi se cambia, vos atrás como una del público, y ahí empezó a jugar y a meterse con el público. Después de ella, bueno, Mariquena, Monti, Pepito Cibrián, que los Cibrián mucho no quería que estuviera en teatro. Después Nacha. Nacha hizo las invitaciones, embarazada del segundo hijo, de Brisky, chico de Brisky, en la botica primera. Y fue una época increíble. Llegaba una noche Leonardo Fabio, que quería cantar, le decía, bueno, debuta una tarde, debuta esta noche. Llegaba y esa noche justo en la platea estaba, como venían a pescar notas, la revista Gente, que ya olvidó un poco, se nutría cada semana de lo que pasaba y quiénes iban. Porque podías tener a Maristá Fortabá, la mucama principal, un empleado de Loma Negra, y después gente que no tenía nada que ver, que pasaban porque querían ver qué era ese lugar de tortura, que se sentaban en el piso, les pasaban por encima, los hacían levantar las cosas. O sea, que no era una tortura, era un juego en el cual hubo una apertura en la cual el de abrir las carteras ya se convocó cada uno a ver qué ponía dentro. Claro, ya iban predispuestos. Yo justo no le agarraba. Así decía, mire, vine con dos huevos. Mire, vine con tal cosa y usted... Un privilegio de toda esa época de acá como de allá, de Europa, de estar con personajes increíbles. Aunque siempre le digo a la gente que nunca hay que conocer a quien uno admira sus obras. Es lo peor que hay. Por ejemplo, yo de Fellini tengo muy buen recuerdo y experiencia. Pero no era lo mágico que esperaba. En cambio, Jules Jacquin, que era el director de Manuel, que parecía un artista menor, era un mágico director. O Claude Sidi. Me tocó hacer de Francis Picabia para la televisión francesa, de Jean Patou. Además, todo era fantástico, porque antes de hacer Calígula en Roma, yo entré por mis conocimientos de inglés, idioma que nunca hablé, más que en Camelo, porque fui qué sé yo, un año al Belgrano High School, y siempre hice camelos de idioma. Yo decía, toss, I know to kill the buzz, y finalmente, en el examen que me hacen, era la hija de Destica, que estaba para la William Morris, y me pone excelente inglés. Yo no pegaba nada, además nunca dije normalmente un texto en español, un cambio de texto podía ser imposible, que lo... Improvisaba, yo me había formado en decir lo que se me ocurría. Pero era un gerente de banco y yo pensaba que Fellini iba a ser, qué sé yo, Pepito Cibrián de ahora, con menos cosas. Pero... Fue un exiliado, pero nunca trabajó de perseguido.
aprovechó el enojo y la incomprensión de los que mandaban en nuestro país para viajar por Europa, para conocer a Fellini y estar allá. Vivió un mundo cultural y un momento histórico que quizás no vuelva a repetirse. Cuando el jet set era el jet set, todo parecía más simple y el mundo era más colorido. ¿Cómo fue la experiencia con Fellini, como con Casanova y todo eso? Mira, lo de Fellini fue una experiencia fantástica en el sentido que fue un encuentro en la calle del día que yo me volvía de Viena para no ir a los países del este porque decían que iba a tener complicaciones al volver. Y fue en la calle, en la vuelta yo iba al Hotel de Inglaterra y él iba para Vía Margutta, que queda a 3 cuadras. Y me dice, ¿tú qué sabes? Yo soy un argentino. Y yo en esa época me vestía más Fellini que Fellini, Fellini, que lo que él decía siempre. Tú siempre Fellini, dime. Ah. Él era de suéter, con, primero camisa y corbata siempre, un sharpe, el sombrero negro y un gabán negro, un abrigo. Pero era un gerente de banco y yo pensaba que Fellini iba a ser, qué sé yo, Pepito Cipriani de ahora, con menos cosas, pero nada, era un señor serio de gerente de banco. Federico Fellini, 20 de enero de 1920, 31 de octubre de 1993. Desbordado, brillante, excéntrico, genial, Fellini es un artista que logró imponer su apellido como marca y como descripción de algo. Aún hoy, algunos dicen, ante algunas personas o hechos, que son algo feliniano. Mastroianni fue su alter ego en la pantalla. Giulietta Masina, su actriz fetiche y su compañera de toda la vida. Su manera de ver el cine murió con él. Por suerte, sus películas siguen vivas y algunas de sus escenas se han vuelto míticas. Como esa nave que viajaba a través de un océano de tela. Entonces me dice que estaba haciendo la preproducción de Casanova con De Laurentiis, que fue el primero. ¿No? Y no De Laurentiis. Que fuera el otro día y me da la dirección de la casa de la productora de Laurentiis. Esa misma noche había en Roma dos lugares, el Superstar, que quería hacer lo último, y el Jacquio, que era, ahí tenías Soraya, Belmondo, había más guardaespaldas, Agnelli. Era increíble, porque el resto es como una provincia. O sea, cuando uno sueña con agregarle todo lo que la historia te inventa y te hace crear, yo al final me parecía nada. Mirá, qué lindo. Como decía este tipo que era genial, el bailarín de tango, espérate, Virulazo. Virulazo. Querido, qué Venecia, la Chacarita inundada. Yo cada vez que después lo conocía, Roma decía, ¿pero dónde está? Después la magia, Vita Giulia, sí. El Capitolio, todo era divino. Sí. Y voy a ese lugar que te dije, el Superstar, y había un tipo que se llamaba Italiano Elia y una secretaria de él, Liana Betti, de Fellini. Pero yo tampoco pensaba que iba a volver a Roma, ni que me iba a volver a la Argentina. Y me dice, ma tú qué sabes, yo soy un argentino, siempre la misma. Pero tú debes laburar en cine, yo soy representante. Ella es la Ayuto, la mano derecha de Fellini. Y digo, ay, lo conocí recién. ¿Y dónde? En la calle. Bueno, tengo que verlo mañana. Bueno, voy con vos, te voy a representar. Y dije, bueno, comenzó la época de representantes, gestores. Claro. Vamos, que total. Bueno, llego y ahora aparezco China Zorrilla. Baja la escalera un rubio y Fellini, que todos creían que esa voz viví los otros días. Reportaje, el Bullardo, es una voz ronca, pero en ese momento hablaba como Raúl Rossi, el tono de Raúl, y le dice, ma guarda, non voglio un Kennedy para el mio Casanova. Y te digo que la guardia que tenía de espaldas de Laurenti, que era mafia, era impresionante. Baja este tipo corriendo con Jean, Robert Redford, se había ofrecido para hacer no Casanova. Y hacer Casanova. Subo, y cuando subo, yo tiraba tarot, muy buenos. Podía haber vivido de esto. Y entonces le digo a esta, hay que esperar mucho ahora. Ah, he visto un problema. Le digo, no te hagas problema, todo hablaba mal yo. Me la agarraba en Italia un día con la I y decía, sono tanti contenti japonés. Otro día, porque uno cree que el italiano hace. Está cambiando las vocales, claro. La cuestión que voy haciendo así, ¿y qué pasa?
no, questo film non si fa. Come? Io iba para ver si me enganchaba porque me había gustado. ¿Cómo que no se fan? Empiezan todos así. Y finalmente voy a la entrevista al escritorio, que siempre era lleno de marcadores. Era una cosa muy genial la preproducción. Ah, porque él dibujaba los... Dibujaba claro. todo en sí. Storyboard, yo claro. Tengo muy lindo dibujo. Y le digo, ¿tú qué fai? Soy argentino, Borges. Yo donde llegaba metía Borges. Borges, claro. Oh, Borges. Una tarjeta de... campo. Fantástica. Tarjeta de presentación. No, pero sabes que realmente era... Lo adoraba Borges. Uh-huh. El tema de Borges es muy bello para lo de Fellini, porque en uno de los días que estaba en Chilechitá para la segunda ya producción, que tampoco se hizo una tercera. O sea, Fellini siempre gastó mucho más de lo que producía en su película. Se asoció al final con Suiza, creo. Bueno, cuando voy en esa me dice, tú que seas amigo de Borges, háblalo, que queremos que haga el prólogo de Casanova. Llamo, me da el número de Borges, 31, no sé cuánto. Digo, hola Borges, sí, ¿quién es? Soy Vergara. Ah, ¿qué tal, boticario? Acá estoy en Roma. Hijo. Mire, estoy con Fellini. Silencio. Estoy con Fellini. Roma. La Dolce Vita. ¿Qué hace ese hombre? Director de cine. ¿Qué te demanda? ¿A qué soy tú? Entonces, Borges. Entonces digo, mire. Lo que ellos quieren es que usted le escriba un prólogo, porque la idea primera de Fellini para recaudar dinero era que 7 o 6 actores, Sordi, Manfredi, Mastroianni, todos hicieran una versión de un Casanova con un nexo de Borges. Entonces, digo, porque ellos quieren que los una de alguna manera. No me interesa en absoluto. Porque cuando el diálogo entró al cine, desapareció el cine. Buenas tardes. Ah, bueno. Claro. ¿Qué te ha dicho? No, qué buena. Demándale en otra vuelta, qué importante. Dile Casanova. Jorge, soy... Otra vez, sí. Mire, quiere decirle que esta historia de Casanova, versiones que son fantásticas. Te voy a decir una cosa. Casanova es un personaje mediocre como toda la literatura italiana, salvo una frase de chi sono di bene di tutti di tutti piacisse que tiene el Dante, no existe. Casanova además es un personaje dudoso que vive como un Casanova de conquistador, no sé qué, pero realmente tiene unas raíces homosexuales que no se puede negar. Buenas tardes. No quiere. Bueno, eso nunca sirvió para seguir con Borges. Finalmente eso se hizo para la televisión y al año y pico, es cuando yo vuelvo ya definitivamente, fueron 8 meses en Casanova que la hizo Sutherland. Brando había hecho pruebas y no. Y Sutherland no se hablaban casi. ¿Con Fellini? Era un diálogo, una maravilla estar... Y siempre había un papel prometido maravilloso que era el hijo de una secuencia que no fue. Ahí seguí bastante la historia, estuve varias veces con él. Fuimos a una sesión de espiritismo en Florencia. ¿Ah, sí? ¿Era espiritista? Él hacía invocaciones extrañas y rituales muy raros, como por ejemplo un anillo de jade que yo tenía, me lo hizo sacar, se persignó así y se lo pasó por los huevos. Era una cosa que no entendías nunca la... Uh-huh. Y la... Pero era una Roma, ¿qué te puedo decir? Yo vivía en el Hotel de Inglaterra. En la esquina vivía Silvana Mangano cuando no estaba en Estados Unidos. En el Babington T estaba todos los mediodías de Quirico, Audrey Hepburn, a la noche en cualquier recital de Villa Medici, Ingrid Bergman, que era divina. Ahora, el tema divino de eso es que nadie las mira mucho. Y yo vivía loco y además me miraban más porque entre que era tan gordo, que gordo no había tanto en Italia, y que no sabían quién era. La otra que no pensaba siempre que era un cantante italiano, ruso, un barítono ruso, porque lo encontraba en la ópera. Y fue una época de sueño, cuando todos hablaban, tenían problemas de exilio realmente fuertes. Claro. Fuertes. Yo lo viví
No necesité venir 8 años. Y para esa época a mí me pedían que no llevara ni a Castillo, ni a Goyeneche, ni a Tania, ni a Rosita Quiroga. Y yo se los encajaba, pero ¡zum! Su cara llena de risa, sus patios con emparrados, su fiesta con... ¿Y lo de Calígula cómo fue? Lo de Calígula fue por mi inglés, que no tenía. En el Festival de Cannes, que me habían invitado, yo había ido al de televisión de Mónaco, y cuando salía la producción, que en ese momento Calígula iba a dirigir Fellini, el americano, que estaba también uno que estuvo mucho en Argentina, Fred Seal, y ahí me dicen que vaya a Roma, que querían hacerme pruebas para Calígula. Yo iba a Roma, París. Y ahí entré muy bien en la cuestión de que entré por la productora por América. El elenco era hacer una película kitsch, en burla del poder, ya que el dinero y la no pueden y la, el poder ante la muerte. Era Malcolm McDowell, que ya dejaba Inglaterra para siempre, John Gielgud-Soar y Peter O'Toole. Peter O'Toole era tristísimo, porque no se acordaba lo de hacerlo en calzoncillo, sí, con una copita de cartón. Y John Gilur, que era una institución, pasaba, y como yo lo único que sabía decir era Sir, sir, y ponía caras, él creyó que yo era Chocho. Shakespeare hablando, hasta que me tocó la escena, que eran 57 pasos, todo nylon, antorcha de los criados, cagado de miedo y con la letra escrita acá, con todos tipos que eran. Lo peor de Nápoles, lo que había sobrado de Roma, todas las cosas más. Porque la película que pasó a ser de No Fellini, la agarra Bob Cuccione de la Penthouse, con Franco Rossellini, que es el que me avala, y nadie supo lo que filmó, porque realmente John Gilmour jamás se hubiera prestado, Peter O'Toole tampoco, Malcolm sí, porque él sabía que iba a ser primero con una fortuna. Se pagaron fortuna por eso. Yo tenía la letra acá. A partir de que yo le decía Sir y me hacía acá, fue. Y el no specific going to die. A mí die or day me daba lo mismo. Ring, cuando lo caso a Calígula, dice ring. Y yo digo, ¿por qué? Me dice la que era traductora de diálogo. ¿Por qué no contesta? Porque no escuché el timbre. Ring. Era terrible, porque era cosa que no podía. Bueno, John Gilgo nunca más me saludó. Pasaba y como se escupiera. ¿Qué anécdota recordás de los tangueros, de cuando tuviste la botica de tango, el programa? ¿Alguna? Tangueros. Y que a mí el tango me gustó, un tango, un poco como más las milongas, como Borges. Y que le buscaba adornarlo, porque me aburría mucho. ¿Te aburría? Porque además, fíjate vos que había una receta clara que era de valores, que te vendía un producto que lo compraban todos, pero convivir con los artistas, hasta convencerlos, tuve suerte que siempre elegí bien. Entonces, les daba la oportunidad de elegir o una cosa o la otra. O sea, la Falasca eligió no trabajar más que conmigo y acceder a ponerse la misma ropa, porque eran smoking, la misma ropa, el mismo color, que era el chiste que yo le buscaba para que la gente esperara aquel que le gustaba el tango y al que no. Y fue una tarea fantástica. 8 años. Y fueron, mira, quedaron sin armar hasta el 2000, yo terminé en 87, tenía todo adelantado, por color, por pintor, por músico. Y a mí me dio... No me dio, como te puedo decir, lo que es importante en una carrera, es divertirse, disfrutar. Yo ahora lo veo los domingos por volver, digo, es un desperdicio que no lo manden al aire y otro día, porque son obras redondas. Un lujo, sí. No redondas porque no da muerto el que murió. O sea, para mí siempre muere lo que no se recuerda. Claro. Y para esa época a mí me pedían que no llevara ni a Castillo, ni a Goyeneche,
ni a Tania ni a Rosita Quiroga. Uh-huh. Y yo se los encajaba, pero ¡zum! ¿Por qué te pedían eso? Pues estaban pasados, estaban viejos, no lleves viejos. Uh-huh. Y vos ves que han sido maestros del decir. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tenés del Polaco, por ejemplo? Polaco, el Polaco, que estando muy enfermo, el último programa que yo hacía en Canal 7, fue estando muy mal porque me debía todo lo que yo lo había apoyado. Y si ahora todos quieren ser Goyeneche. Y le hice hacer un juego con la Varela y D'Artés, que hace muy bien también. Ese fue muy, muy lindo. La otra, con Goyeneche... No, a mí me encantaba cómo hacía de expósito afiches. Sí, impresionante. Y escuchando las grabaciones de él con Troilo. Bueno, de Troilo tengo anécdotas divinas también. ¿Por ejemplo? De Tania y de Troilo. Que nos citaba en la esquina de la casa, yo para comer, y él tomaba. Y era tan generoso. Entonces, la mujer se llamaba Cita. Cita. Entonces siempre decía, vamos a tener una cita con tu... No le vas a contar a Cita. Y yo la llamaba, Cita, decime, no, ella. Decime, ¿vos no te viste con mi marido, con el puchuchito? No, ¿qué, por qué? Mira, me llamó fulana que lo vio, y que dice que estaba con vos. No, te juro que no. ¿Con quién estuviste, che? ¿Con la Tania? Ay, estoy tan enferma, tan enferma. ¿Cómo anda la Tania? ¿Cuántos años dice que tiene? Era de una gracia. ¿Por qué le dicen señora fulana de tal? Si esa en mi casa... Ya claro. Largaba. Después y Tania... Él, y él. Tania era una maravilla. Y él fantástico. La Rosita Quiroga, tengo una historia de Rosita Quiroga con este Cortázar, que es genial. ¿Cómo es? Cortázar la adoraba, Rosita, y yo combino un encuentro, y entonces Rosita le dice, decime, che, ¿y vos de qué te dedicas tan alto? Y yo escribo, ¡oh, podés vivir de eso! ¿Vos sabés que yo una vez a Gardel le saqué el negro de Doña Flores por 5.000 pesos? ¿A vos cuánto están pagando? No, eres muy famoso, yo te enflaco. Decime, che, ¿y a vos te gusta la Merelo? Sí, es otro estilo, pero a mí me gusta usted, porque... Su... Ah, bueno. Y la Lolita Davis y la Simone son buenas. Era muy graciosa. Me acuerdo, yo salgo en televisión con vos, me voy a mandar a hacer lo de Paco, lo saco, las alhajas, un vestido de Paco, y después yo sé que la loca de la Merelo me va a llamar y decir, ¿estás en mala situación que salís mostrando las chuecas? Decime, ¿cómo miércoles voy a agarrar la guitarra si no es con las chuecas? Quiet nights of quiet stars. La cuestión no está en llegar, sino en seguir. ¿Cuánto voy a durar? ¿Si me voy a cansar? ¿Si voy a tener...? Yo tuve un aviso de hace un año y medio, dos. Now that you leave me, I can know that you won't be mine again. ¿Cuándo hiciste esta casa, esta segunda botica? Esto fue, tiraban abajo la 9 de julio y ya había que irme, ya tenía que venir. Llamaron por teléfono un día y me miran, venden una iglesia en Montserrat, ¿no la quiere comprar? ¿Cuánto vale? El contador me decía, Vergara, mire, con lo que usted tiene contado, liquide todo, las cosas siempre segundas partes. Digo, no, vaya, mire, vamos a probar, pues total, ¿cuánto cuesta? Me dice, 14 millones. 14 millones era, qué sé yo, ¿cuándo? Bueno, vamos a ver la iglesia. Vine a ver acá, era una iglesia que había sido depósito de café. La historia recién la supe el año pasado, bien. ¿De cuándo es? ¿De qué año es esto? Yo la compré en el 70. ¿Y la iglesia de cuándo era? La iglesia fue primero un corralón, por eso tiene, en 1880 tiene construcciones de distintas épocas. Uh-huh. No fue iglesia. En 1926... la compra Matilde Anchorena de Fertraten para hacer una iglesia. Funciona con toda ornamentación belga, porque su marido era belga. Es una historia de amor muy condenada de la Argentina. Y construye esto, esta parte de adelante, el primer piso que ya no existe, que yo tiré abajo todo, eran los cuartos de los curas de una orden que también hicieron San Martín de Tours y que ahora está en Santos Lugares, el último grupo de curas
monjes franco-españoles. Uh-huh. Y ahí, ese día que se cierra como iglesia, porque pasan a otro lugar, es el 5 de septiembre de 1932, día que yo nací. Increíble. O sea que, como diría la chona, destino. ¿Y te han cuidado los ángeles en todo este tiempo? A mí, y ya defenderme de mí mismo bastante. Sí, yo creo que hay presencia. Me voy a trabajar de suegro, aunque me puse de ángel cuando no se usaba, y andaba por el mundo vestido de ángel. No fue divertido, esa etapa de ángel. Andaba vestido de ángel. Y era época ganía. Claro. Sí, sí. Allá era que Carnaby Street, pero esos 60 fantásticos. El happening. También te aterra de los jóvenes de hoy, perdón. Sí, sí. Que creen que todo es el Rojas y que se empezó ahí. Claro. Están repitiéndose todos los sigue los Rolling Stones más viejos que nunca que se caen. Los Beatles y han marcado. El diseño es el diseño 70, el nuevo diseño, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Volver. La moda. Mira, llamaron ustedes, llamó otro programa. Hay un tercero de un estudioso de los años 60. Digo, estudia ahora, ¿cómo vamos a salir? Claro. Porque en 60, vos te divertías sin plata. Había un mañana. Podías tener todo eso que te jorobaba. Soñaba. Y sobre todo, te digo, había un campo de creación muy grande. Por acá pasó la Argentina, digo, la cultura argentina pasó por acá. Acá quiero que quede por lo menos no la memoria, sino la falta de memoria del argentino, mezclados. Todo, ahora le cambié todo. Me gustan las deliciosas contradicciones argentinas. Me gusta que esté Jaureche charlando con Beatriz Guido en vez de peleando. Claro, ¿sí? Claro. Y que al lado esté la todos los que de un momento se llevaron mal. El Patio Sur es una maravilla. Sé que Sarmiento, vos lo conocés bien como historiador, lo negaban y no había que silenciarlo. Sí, sí. Almafuerte, la receta de Almafuerte no la podés dilargar porque molesta a todo el mundo. ¿Cómo te imaginas el futuro de la botica? ¿El futuro? La cuestión no está en llegar, sino en seguir. ¿Cuánto voy a durar? ¿Si me voy a cansar? ¿Si voy a tener...? Yo tuve un aviso hace un año y medio, dos, que tuve un ataque de glucosa y presión. Perdí solo un 5%, pero el tema es que tenés que estar vigilándote mucho en qué comer. ¿Sabés que a veces yo pongo un final de saludo acá? Que es una maravillosa grabación de Ladia Blázquez con Aznar y con Jairo. Y después digo, cerramos este encuentro, que espero lo hayan pasado bien, con una frase famosa de Ortega y Gasset, sabiendo que no todo queja. Entonces, un día estaba María Cora y me dice, cassette. Sale, yo solo sé que todo cambia, Ortega y Gasset. Que también Palito dijo que la felicidad es algo que se había propuesto. Ah, bueno. Y Timerman, una frase bien de muchachos de ahora. Lo que tenía que ser ya fue. ¿Qué es la Botica del Ángel hoy? Un espacio detenido en el tiempo. Un lugar donde una sala de teatro se puede llamar Mecha Ortiz y una sala de cine Leonardo Fabio. Hay de todo en la Botica del Ángel. Hay de todo como en la gran Botica Argentina. Esa botica donde Borges y Catita junto a Troilo y Piazzolla establecen un diálogo que algún día dejará de ser de sordos. Vergara Leumann da el primer paso y lo junta aquí, en la Botica del Ángel. Es casi como la botica de la vida. A ver si vos tenés idea. Yo tengo mis dudas si tenés que estar al lado de... Te doy opción. Sí. Félix Luna. Pacho Donner me pongo más al costado porque últimamente escribo mucho. Y ¿qué lugar querés? Sí, en lo que vos quieras. Aunque vos, elegilo vos. Elegilo mejor. Sí. Está bien. Habla de Félix Luna. Habla de Félix Luna, estamos bien. Sí, sí, no hay problema. Sí. Sí. Muchas gracias. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now, heaven knows, anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only you.